Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, arribó al Aeropuerto Internacional de Reynosa alrededor de las 4 de la tarde horas para presentar el programa de la Zona Libre de Frontera Norte, en el Grande del Mundo, inicia el programa de la horas índice hacia abajo color de piel 4pic.twitter.com/mivoiceips, Gobierno de México, @gobiernoms, January 4, 2019 López Obrador habló sobre algunas decisiones que el nuevo gobierno tomará, como la rehabilitación del puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos. De igual manera, AMLO dijo que se creará un corredor NLISTMO, donde se instalarán plantas y fábricas para dar empleo a los mexicanos, llega 4-2019-pic.twitter.com/tqn90 Bono y Luz Morena Michigan, @elmorenamichigan, January 4, 2019 El líder morenista aseguró que en el norte se apoyará el desarrollo. Entre aplausos, habló sobre la cortina de desarrollo que se creará en los 43 municipios de la franja fronteriza con Estados Unidos. Asimismo, el presidente dijo que se creará una zona libre en toda la franja fronteriza porque hay un trato especial que no lo tiene otra región. López Obrador recordó que se pagará la mitad del IVA, es decir, el 8% y que se mejorarán las condiciones salariales de Frontera Norte https://t.co/8nilf.twitter.com/si37 yoauf, la razón de México, @larazon/mx. January 4, 2019 Además, dijo que el programa de la zona libre en la franja fronteriza del norte no dejará de lado a los pequeños y medianos empresarios, quienes recibirán apoyos para salir adelante. Se crearán las condiciones para que haya mayor inversión y progreso con justicia, prosiguió, entre aplausos. A pronunciar su famosa frase, me canso ganso. Con información de La Razón y La Neta Noticias, foto tomada mediante captura de pantalla. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.